Exigen renuncia de Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda, por escándalo de la UNGRE. Que se defienda por fuera del gobierno. Tras conocerse el testimonio de su asesora ante la fiscalía, el jefe de la cartera se encuentra en el ojo del huracán. El testimonio de María Alejandra Benavides, exasesora de Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda, en el marco del escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres, UNGRE, afirma que el jefe de la cartera tenía pleno conocimiento de la compra de congresistas para aprobar créditos para la nación. El ministro Bonilla sabía que esos contactos los había sacado yo, de lo que me habían pasado los congresistas que tenían los cupos indicativos. Yo no le puedo decir mentiras a usted. Si él sabía, yo no sé. Yo no podía cuestionarlo, pero aquí soy transparente y le digo, estoy segura que el ministro sabía de esos contactos para ellos y que a cambio le iban a dar esos créditos, manifestó Benavides a la fiscal del caso. Esto ratifica los testimonios de Olmedo López, exdirector de la UNGRE, y Adeide Pinilla, subdirector de la entidad. Por esta razón, desde todos los sectores políticos piden la renuncia del ministro, que ha sido respaldado por el presidente Gustavo Petro, pese a la gravedad de las declaraciones de su exasesora. Hernán Cadavid, representante a la Cámara por el Centro Democrático, le dice al mandatario colombiano que Bonilla no fue víctima de una trampa y que debe defenderse por fuera del gobierno. Según Gustavo Petro, los votos que al parecer compró Bonilla en el Congreso, de los cuales hay registro de reuniones y movimientos dentro del ministerio, fue porque le hicieron una trampa. Ajá, sí. Que renuncie Bonilla y se defienda por fuera del gobierno, manifestó el congresista. David Luna, senador de Cambio Radical, pidió la renuncia de Bonilla desde las primeras declaraciones que lo salpicaron en el escándalo. Ahora reitera su llamado al funcionario, asegurando que la corrupción ha llegado a las más altas esferas del gobierno. Lo dije hace 4 meses y lo repito, el ministro Ricardo Bonilla debe renunciar. Cada día hay más pruebas que demuestran que la corrupción ha alcanzado las más altas esferas del gobierno, escribió en X. El senador Miguel Uribe, del Centro Democrático, también exigió la salida del funcionario. El ministro Bonilla debe renunciar de inmediato. Wilson Ruiz Orejuela, exministro de Justicia del expresidente Iván Duque, respondió al presidente Petro, asegurando que Bonilla debe defenderse, como cualquier ciudadano. Presidente, aquí no hay entrampamientos. Bonilla debe renunciar y defenderse como cualquier ciudadano. Su gobierno es un concierto para delinquir sin capacidad de ejecución. Solo palabrería. El marco fiscal no es una trampa neoliberal. Es una herramienta para evitar crisis mayores. Algo que tampoco parece entender. El problema real es la corrupción y el clientelismo, banderas de su administración, manifestó a través de sus redes sociales. Por otro lado, J.P. Hernández, senador de la Alianza Verde, recuerda que fue promotor de un debate de moción de censura contra Bonilla, pero el Senado de la República votó en contra. Yo quise sacarlo del cargo, pero los senadores no me ayudaron. Le hice moción de censura a Bonilla por estar salpicado en este escándalo de corrupción. Me tocó frentearla solo y el día de la votación más del 80% de los senadores decidieron mantenerlo en su cargo. Recuerdo.